La mañana de este jueves 22 de marzo, en el camino que conduce del municipio de Otaes hacia Santiago Papasquiaro, exactamente en el kilómetro 22, cerca de la localidad de Altares, fue encontrado, ejecutado Jaime Estrada Corral, expresidente municipal de Otaes de Orango, quien iba acompañado de Dorlin Nevarez Mejorado, de 27 años de edad, quien también perdió la vida. De acuerdo a los primeros reportes emitidos por parte de la Fiscalía General del Estado, fue localizado el cuerpo del ex alcalde a bordo de una camioneta marca Nissan línea Tundra, doble cabina modelo 2016 color rojo, misma que se encontraba estacionada en el kilómetro 22 de la carretera que conduce del municipio de Otaes hacia la localidad de Altares, ya esto perteneciente al municipio de Santiago Papasquero, Durango. Ambos cuerpos presentaban, cada uno a simple vista, una herida por arma de fuego en la región del cráneo. En lugar de los hechos también se localizaron dos casquillos percutidos. Calibre 22, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado se encuentran realizando ya las indagatorias correspondientes para esclarecer este suceso, en donde pierde la vida el exalcalde de Otaes, Jaime Estrada Corral, quien ocupó el cargo en el periodo 2010-2013.